Amigas y amigos benitojuarenses, como autoridad de este municipio, les comento que estamos trabajando y tomando todas las prevenciones que manda el protocolo internacional para el COVID-19, coronavirus. Como detallaremos en los soportes digitales que daremos a conocer por todos nuestros canales de comunicación, redes sociales, medios impresos, televisión y radio. No bajemos la guardia, es hora de estar más unidos que nunca. Así como hemos enfrentado contingencias como huracanes, los cancunenses vamos a salir de esto y más fortalecidos que nunca. Como mujer y como madre, siento que son estas situaciones las que nos dan la oportunidad de reflexionar, mirar un poco el panorama desde otra perspectiva. Desde adentro, esta pandemia me ha hecho pensar en la familia, la célula más fuerte de la sociedad, en el tiempo de calidad que debemos dar a nuestros seres queridos, en la oportunidad de compartir y sobre todo hablar de lo que verdaderamente importa, como es la unión. Muchos de ustedes seguramente pensarán que viene un periodo complicado laboralmente, pero en esta tierra generosa que es Cancún, que cumple 50 años, siempre, siempre hemos salido adelante. Somos gente de fuerza. Somos gente de retos. Juntos hemos superado el paso de huracanes. La influenza hace casi 10 años. Es momento de frenar la mala información que solo genera pánico, de estar alerta y compartir con familiares y vecinos las precauciones a tomar. No olvidemos que la unión hace la fuerza y los cancunenses siempre hemos sabido aplicar esta frase. Como autoridad, estaré pendiente cada minuto de la información que se hará llegar por los canales oficiales. Les recuerdo las medidas de prevención que debemos tener en casa, en el trabajo y en las escuelas. Lavarse las manos de forma frecuentemente con agua y jabón durante por lo menos 20 segundos. Usar gel antibacterial, cubrirse con un pañuelo o con el ángulo del antebrazo al estornudar y toser. Evitar saludar de mano, abrazo y beso. Más aún si padece una enfermedad respiratoria, aunque sea una pequeña gripe. Más vale prevenir. También evitar lugares concurridos, más aún si vas acompañado de niños y adultos mayores. Desde esta trinchera, les abrazo fuertemente, con un abrazo lleno de solidaridad, lleno de amor. Cancún está y seguirá dando la cara a cualquier batalla, porque repito, la unión hace la fuerza.